Hola, bienvenido a un nuevo vlog. Hoy empiezo así, con estas pintas que me voy a lavar ahora mismo la cabeza, que ya he tenido media hora en mi tinte y hoy es domingo y los domingos que toca, pues eso, hoy me tocaba darme el tinte, he aprovechado y me voy a echar toda la gama de Ple Repair de Mercadona, que los domingos aprovecho a dejarme la mascarilla. Utilizo el champú, utilizo el serum también, los tres pasos, que deciros que estoy encantada, que me encanta cómo me deja el pelo, que me da un volumen si me lo dejo rizado. Esto es el resto de rizos que me quedan de esta semana porque he llevado el pelo un poquito alborotado y a lo loco porque con el viento que ha hecho, ¿para qué peinarme? Decía yo, ¿para qué peinarme? Si hemos tenido huracanes en vez de aire, madre mía. Pues nada, he tenido esta semana el pelo un poquito alocado. Y tampoco he insistido mucho porque así también disimulo mucho más la cana que con el pelo liso. Como me tocaba ya, que ya tenía unas buenas raíces, pues nada. Hoy dominguito he cogido al churri por banda, que es el que me ayuda a darme el tinte. Yo me doy sola toda esta parte, pero luego él me ayuda por detrás, que es mucho más fácil. Que hay muchas veces que yo me lo doy sola, sí, pero con ayuda. Todo es mejor. Pues nada, voy a lavarme el pelo, voy a quitarme estas pintas y espero que cuando vuelva a coger el móvil para grabar ya sea una persona un poquito más apta para dar la cara por aquí. Lo dicho, que me está encantando la línea esta, la Ple Repair de Mercadona. Tanto me gusta el resultado, tanto en liso como en rizado. Me da un volumen, me noto el pelo súper hidratado. Y luego veréis el resultado ahora cuando me lave la cabeza porque me lo voy a alisar y veréis cómo me queda. Bueno, esto ya es otra cosa. Ya no me veo con canas, ya tengo mi pelito alisadito y me he venido a la cocina porque estoy haciendo un pequeño batch cooking para la semana de algunas cositas, unos básicos. Y voy a hacer la comida para mañana que os prometí que os enseñaría la receta de el arroz chino a mi manera. El arroz chino a mi manera es porque la base es el arroz, pero los ingredientes yo lo voy variando con lo que tengo en la nevera. Y hoy os voy a enseñar qué es Para esta receta lo que voy vamos a a utilizar para utilizar esa arroz receta. blanco, 400 gramos, es arroz cocido, dos huevos, tres zanahorias, un paquete de salchichas, media cebolla, salsa de soja, aceite de oliva virgen y un recipiente hondo, como en este caso una paellera. Lo primero que vamos a hacer es pelar la cebolla. Cogemos una picadora manual. Partimos la cebolla en cuartos. Le colocamos la tapa y con la cuerda la cortamos bien, bien pequeñito, que quede chiquitito. Así. Quitamos las cuchillas, que son muy peligrosas. Echamos un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Ponemos a alta temperatura y con una lengua bajamos todo el resto de la cebolla hacia el fondo para aprovechar al máximo toda la cebolla de la picadora. Y lo incorporamos a nuestro recipiente con el aceite. Removemos
bajamos un poquito el fuego para que no se nos queme la cebolla. Y a continuación nos ponemos a pelar las zanahorias. Volvemos a coger la picadora y la partimos a cachitos. Así con el resto. Picamos la zanahoria muy, muy pequeñita también. Los trocitos tienen que ser muy pequeñitos para que se haga al mismo tiempo que la cebolla. Aunque a mí, en nuestro caso, nos gusta un poquito al dente la zanahoria, no nos gusta muy, muy hecha. Quitamos las cuchillas. Bajamos los restos de la zanahoria, igualmente para aprovecharlo al máximo, y se incorpora junto a la cebolla. Removemos, subimos un poquito más la temperatura. Yo voy jugando con el fuego, voy poniéndola más a ratos más alta, a ratos más bajas, entre el 6 y el 9. Entre esos números voy jugando según voy viendo cómo va la cocción de la cebolla y la zanahoria. He vuelto a añadir un poquito más de aceite porque había poco. Sofreímos todo bien hasta que la zanahoria esté tierna y sobre todo que no se queme la cebolla, eso es muy muy importante. Hay que estar continuamente mezclando. Vuelvo a echar otro poquito de aceite porque la verdad que va absorbiendo el sofrito el aceite, pero hay que echarle de muy poquito, según se vaya necesitando. Hay que estar removiendo continuamente para que no se pegue ni se queme. Ahora cogemos las salchichas y las troceamos. Yo voy a usar un paquete que la mía contiene 7 salchichas. Son de 7 unidades. Como veis, en ningún momento estoy utilizando sal. ¿Por qué? Porque vamos a usar salsa de soja y la salsa de soja pues es bastante salada.
Las salchichas, al ser salchichas ahumadas, pues también tienen un sabor bastante intenso. Entonces no voy a utilizar nada de sal en esta receta. Voy a incorporar las salchichas, ya la zanahoria y la cebolla están perfectas. Sobre todo la zanahoria está a nuestro gusto, que es un poquito al dente. Sigo bajando y subiendo el fuego, como veis en toda la receta. Ahora en este caso la he bajado un poquito. Removemos bien junto a las salchichas con las verduras para que vaya soltando el sabor también de las salchichas. La verdad que como las salchichas son cocidas, es nada, darle un meneito, más que nada para que el sofrito también coja el sabor ahumado de las salchichas. Y ahora es el momento de echar la salsa de soja. Esto va al gusto. A nosotros nos gusta con bastante soja y que sepa y que tenga el sabor intenso y el colorcito el arroz, porque es lo que le da, la verdad, que el toque a esta receta, la salsa de soja. Removemos bien. Aquí sí, sobre todo, bajo el fuego para que la salsa de soja no se queme y no adquiera un sabor extraño y nos estropee la receta. Nada, solamente le damos un poquito para calentarla, porque la mía la tenía en la nevera ya que estaba abierto el bote. Y ya incorporamos el arroz. Mezclamos todo bien para que el arroz pues coja el saborcito de las verduras, de las salchichas, de la salsa de soja. Lo hacemos en movimientos envolventes para que tampoco se rompa el grano de arroz. Removemos bien para que no se pegue en nuestra cazuela. Tengo el fuego al 5 en este caso porque no quiero que se pase el arroz con el calor, porque como ya está cocido, está también un poquito al dente, pues no quiero que el arroz se pase. Hay que tener paciencia, removerlo todo bien para que todo el arroz coja ese saborcito. Y ahora pues vamos a hacer la tortilla francesa, que nos gusta incorporar también. Las hago por separado, hago dos tortillas de un huevo cada una. A la tortilla la francesa se le echo un poquito de sal. Una pizquita, tampoco mucho, para que tenga un poquito de saborcito, esté sabrosita. Batimos bien, bien batido, para que quede bien espumosa.
Aquí la sartén la tengo la temperatura de la vitro al 6 para que se vaya haciendo despacito y no se me queme. Vamos viendo. Tenemos que tener mucho cuidado que no se queme tampoco, porque si no la tortilla amarga. Aquí el segundo huevo con otra pizquita de sal. Batimos energéticamente. Damos la vuelta a la tortilla. No hace falta que salga perfecta porque la vamos a trocear con unas tijeras. O sea que no hace falta que la tortilla quede bonita. Simplemente cuajada al gusto. La retiramos a un plato. Y mientras se hace la segunda tortilla, con unas tijeras, troceamos toda la tortilla a cachitos. Y la incorporamos al arroz. Removemos bien para integrar la tortilla con todos los ingredientes. Siempre con movimientos envolventes para no romper el arroz. Ya tenemos la segunda tortilla. Y lo mismo, la troceamos con las tijeras. El tamaño de la tortilla a vuestra elección, como siempre. Incorporamos, integramos, el fuego aquí ya está apagado, solo el calor residual que tiene la vitro. Y ya está. Espero que os súper encante, como a nosotros. Bueno, pues ahí tenéis la receta. Si os animáis a hacerla, decídmelo en comentarios si os ha gustado. Podéis echarle jamón york, podéis echarle guisantes, podéis echarle pimiento si os gusta. Yo lo hago de esta manera porque eran los ingredientes que tenía hoy en la nevera. Lo que siempre he hecho, eso siempre, es la cebolla y la zanahoria. Otras veces las salchichas las cambio por pollo. Las tortillas siempre las echo. La salsa de soja también. Si tenéis una lata de champiñones, también le podéis echar champiñones o frescos, como más gusto. Es versionarlo con los ingredientes que más os gusta. Estos son los míos, uno de los míos. Y otro día que haga otra versión, pues también os la enseñaré por aquí.
Espero que os guste. Por cierto, en la otra olla estoy haciendo unas judías verdes con puerrito, patata, zanahoria, muy rico. Unas las voy a dejar entera y otra parte lo voy a triturar en la Thermomix y voy a hacer un puré y así tengo de las dos maneras. Y cuando os haga el puré os voy a enseñar otro truquito. Os voy a enseñar la cena de mis chicos. Croquetas de pollo de Mercadona, unas salchichas, un torticrepe. Es una tortilla a la francesa rellena de pavo y queso. Esta también. Juan Carlos va a cenar restos del pollo que os hice la receta por aquí, que ha sobrado hoy de comer, con unas patatas que ahora las pelará, están cocidas. Y por aquí tengo pescadito hirviendo que luego aliñaré. Por aquí la verdurita que os he dicho. Hoy día a tope de cocina, Bueno, ya hemos cenado, ya en el sofá tranquilita, que me voy a poner a ver alguna serie por ahí en Netflix de las nuevas que han estrenado y ya descansar un ratito. Un ratito, que rápido me voy a ir a dormir. Son las 10:30 de la noche y me voy a ver como media horita así ya para relajarme y concentrarme ya para irme a dormir, porque mañana a las 4:30 estoy en pie. Por cierto, no os he grabado el tip del puré porque lo voy a dejar para el siguiente vlog, ya que os he grabado la receta y no quiero hacer un vídeo demasiado largo. Y hasta aquí el vlog de hoy. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!